Amigos de Vía Divina, hoy hemos llegado a las oficinas de Natalie de Miranda para que nos comente sobre una boda súper glamurosa. ¿Quieren conocerla? Acompáñenme. Hola amigos de Vía Divina, ahora nos encontramos con Natalie de Miranda. Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por la visita. Gracias a ti por invitarnos. Cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy, de qué evento. Bueno, les voy a hablar de la boda que hemos realizado este sábado, una boda muy linda, muy glamorosa, en donde hemos utilizado los colores el concha de vino y el ivory. Es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. ¿Qué trata esta boda? ¿Por qué esa temática? ¿Por qué esa decoración? Claro, el estilo que hemos tocado es el Moulin Rouge, tipo estilo neoyorquino, porque los novios son fanáticos y hemos querido plasmar estos colores, los colores fuertes, hemos jugado con el dorado, ¿no? Bastantes rosas rojas, gemas, cristalerías. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Un poco de las mesas, de las decoraciones, de las flores que he visto que ahí han puesto en cada mesa una flor muy grande. Así es, eso se llaman los centros de mesa de los invitados, para todas las novias que nos están viendo. Y bueno, estos centros de mesa los eligen los novios, ¿no? Ellos, Jessica y Jesús, quisieron unos centros de mesas altos. ¿Y por qué es importante utilizarlos, ¿no? Porque eso le da bastante, llena bastante el espacio, porque manejamos una estructura de casi 7 metros de altura. Entonces tenemos la base color dorada, ¿no? Muy lindas, con unas esferas de rosas bastante llamativas, ¿no? Las flores son naturales, ¿no? Sí, parecen que fueran artificiales, pero son naturales, rosas importadas, astromelias, una infinidad realmente de variedades, ¿no? Como lo requiere el cliente. Correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos. Y además que ha tenido una pista de baile en el centro, ¿no? Que ha sido muy grande y amplia. Así es, y es importante que recalque que la pista de baile es de acuerdo a la capacidad de invitados. En esta oportunidad la boda fue de casi 200 invitados, se comenta una boda bastante, bastante grande, y la pista de baile pues casi un perímetro de 100 metros cuadrados, Gabriela, en donde la pista tuvo las iniciales de los novios y también un logo especial que era el corazón, que los caracteriza a los novios. Y sin duda alguna, cuánto me gusta. ¿Centro de la pista arriba hubo alguna decoración? Claro que sí, el centro es una de las partes principales de toda boda, ¿no? Como que es la parte más llamativa. Entonces hemos utilizado un techo denominado bombé, ¿ya? Que son como telas colgantes en tul muy finas y elegantes, con unas pequeñas tiras de luces en color cálido. Y en la parte central, como protagonista, una corona gigante, despampanante, de unas rosas rojas. Eso se llama una corona floral, con unas gemas que colgaban. Precioso. Necesito, me gustas todita completa, y es que tu belleza es incomparable. Coméntame de la mesa de dulces. Bueno, la mesa de dulces es una estación en la cual las novias requieren bastante. Tú sabes que los invitados les encanta, les fascinan los dulces, ¿no? Y no solo tenemos mucha variedad de dulces, ¿no? Sino que también pensamos en todos los invitados. Tú sabes, Gabriela, que hay veces las chicas quieren cuidar la línea, la figura, como tú. Entonces, definitivamente combinamos no solo dulces, sino que frutas como aguaymanto, como uva, como fresas, y fusionamos con chocolates bañados, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, la particularidad de esta mesa de dulces fue que integramos la torta, que fue una torta de unos 5 pisos, dentro de la mesa de dulces. Normalmente va separada, ¿no? La torta. Así es, normalmente la torta va pues en otra estación, por decirlo así, ya sea colgante o sea con una mantelería fina, pero en este caso ellos quisieron integrar la torta a su mesa de dulces, que realmente quedó espectacular, ¿no? Fue impresionante. Coméntame de la barra. El bar ha sido grande y también ha sido barra libre toda la noche.
Así es el Open Bar, ¿no? Que es la barra libre toda la noche. La barra que hemos tenido en la boda de Jessica y Jesús fue una barra de 7 metros. 7 metros, fantástica, en color dorado, muy bonita y con un fondo que se llama un backing. Un backing es la parte de atrás en donde colocamos lucecitas, ¿sí? Y unos desniveles en espejo que le daban ese toque Moulin Rouge. De moda, ¿no? Esas lucecitas que forman como una pared. Así es. Y como tú decías, ¿por qué es barra libre? Porque los invitados tienen una carta. En esa carta escogen qué tragos, no sé, puede ser un daiquiri, Machu Picchu, un pisco sour, lo que ellos quieran. Se acercan durante toda la noche y pues disfrutan de las variedades que nuestra empresa les brinda para ellos. Sin duda alguna, cuánto... Bueno, entonces Natalie, nos puedes invitar a todo el público de Vía Divina que nos están viendo para que se animen a realizar su boda contigo, cumplir este sueño, ¿no? Que es casarse y qué más lindo que lo hagan con esta grande celebración que tú realizas. Sí, gracias Gabriela. Bueno, mi nombre es Natalie Miranda y yo soy organizadora de bodas de la empresa Eventos y Catering Natalie Miranda, ¿no? Nosotros organizamos tu boda espectacular, tu boda glamorosa y tenemos muchos estilos, Gabriela, ¿no? Muchos estilos de acuerdo a lo que requieren nuestros queridos novios, ¿no? Nos pueden ubicar como a nuestro fanpage como Eventos y Catering Natalie Miranda o también nos pueden ubicar a nuestra oficina al 469-4835 o al celular al 978-005-036. Así que las esperamos con mucho cariño, con mucho amor y nada, felicidades por su boda a todas las novias próximas a casarse. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, Natalie. Estaré siempre conmigo.